La iniciativa surgió en el 2004, un poco te contaba antes, tuvimos mucho tiempo viviendo en el sur, en Bolsón, en El Hoyo precisamente, después salimos un poquito más para la cordillera, nos fuimos entre Bolsón y El Hoyo a vivir. En ese periodo fue que vimos hacer criaderos o gente que criaba de una forma artesanal, muy, muy rústica, pero muy eficiente, y eso me llamó siempre la atención. La gente que hace mucho con poco, y cuando la idea no surge volvernos en el 2004, fue por un problema que tuvimos que volver en 3 días y yo dejar lo que estaba haciendo, yo me dedicaba a otra cosa, pero siempre la idea de querer hacer algo acá que fuera distinto o que tenga que ver con eso me había surgido. Y cuando compramos acá atrás del autódromo, surgió la idea de hacer un pozo primero, poner un peces de colores y ver si podíamos poner 20 truchas, a ver si se daba, si eran compatibles, y eso nos fue derivando a que no, y que teníamos que dedicarnos de lleno a la trucha arcoíris. Y bueno, por eso las piletas y por eso todo este proceso largo, casi 10 años, pero bueno, recién este año creo que va a empezar a dar sus frutos. Could be Prague, could be Moscow, could be New York, could be Plymouth, could be White, could be Warsaw, it could be Moose Jaw, could be wrong. Everybody got somewhere they call. Es la que más se adapta a cautiverio, es el arco iris. Es una trucha introducida hace 110 años de Estados Unidos, es americana. La nuestra es la marrón. Está la Fontinaris también, digamos, hay una variedad, pero la que más se adapta en cautiverio es el arco iris. La mayoría de los criaderos de arco iris. Sistema de reproducción, nosotros lo que logramos es separar, aclimatar truchas hembras y machos. Y después hacemos un trabajo manual de sobarlas, dormirlas. Y una vez que las dormimos, de a una, se saca 3 truchas, se van sacando 3 tiradas de huevo de truchas y después se saca una tirada de semen del macho. Y una vez que eso sucede, 10 o 15 minutos afuera, se fecunda enseguida y van a otra piletita con agua a 8 grados donde el huevo puede romper y pueden hacer. La trucha tiene una capacidad de adaptación tremenda. Pasó cuando hubo con las cenizas con el lago, estuvieron, no sé, meses sin darle de comer hasta que después se perdió, pero puede estar hasta 20, 30 días sin dar con comer y después en 4 o 5 días, si vos le regularizás el alimento, todo el peso que perdió lo vuelve a incorporar en poco tiempo. Es muy, muy increíble la adaptación que tiene. Nosotros lo que hacemos es cortar el alimento, la trucha intuye que se va a morir por una cuestión de se va a extinguir porque se va a morir de hambre, y para no perder la especie se alza, y por simbiosis se alza el macho, ¿no? Y logramos eso, y después se saca, se duerme, se desova, y al macho también, y bueno, tratamos de hacer eso. Costó 3 años hacer eso. Primer año no teníamos agua fría, no sabíamos cómo hacer para poder bajar la temperatura del agua, porque el huevo rompe a una temperatura más baja de lo normal. Tampoco teníamos la anestesia, la benzocaína, que una farmacia de acá local logró conseguirlo viendo un video, nos pasó la fórmula después de 8 meses y bueno, todo eso, y como la trucha desova una vez al año, todo lo que vos haces mal o no aprendés en ese año lo tenés que dejar para el otro. O sea, no es que vos decís, bueno, el otro mes intento o el otro mes intento. Lo que no hiciste a mitad de año cuando la trucha se alzó o no lograste eso, es un año que tenés que esperar al otro. O sea, que por eso los tiempos son tan largos. O sea, si hubiésemos tenido información, hubiese sido esto más... igual la apicultura no es... Argentina tiene el 0,5
0,5% creo de pesca, digamos, o cría de truchas. La mayor cantidad es marítima. Lo que es el criadero es muy poco. Chile es un gran productor mundial, digamos, líder en eso, en salmón y en truchas. Nosotros, o sea, se está fomentando tanto en el norte como en el sur para que haya más cantidad de criaderos. Bueno, esto es muy chiquito, pero me refiero a que podría tranquilamente haber más cantidad, no daría abasto, digamos. Y nosotros no damos, si hubieran más, la gente, yo supongo que hay una gran aceptación del pescado fresco y eso. Tal es así que vienen hasta alumnos, estudiantes de carreras de veterinaria, de universidades públicas. Sí, la Universidad de Río Negro, ellos vienen a hacer como una tesis de la carrera veterinaria donde tienen acuicultura, ellos ven eso. Y después las escuelas privadas, sociales, las que están bajo el CAINA o Desarrollo Social, las que están bajo... Ahora el 28 tenemos del municipio y ya creo que después ya en agosto empiezan las escuelas que están bajo la órbita social del municipio, Desarrollo Social. Vienen todas, las periféricas. Vinieron de Cervantes, el 6 de agosto vienen de Neuquén, dos escuelas. Y bueno, está bueno eso, porque es mostrar un poco en un circuito de reproducción, salir de lo normal, salir de lo que las escuelas ven, o salir, normalmente las escuelas llevaban a las chacras agrícolas, ganaderas, ver las vacas y los toros y la oveja y el pato y la gallina, y no salían de ahí. Digamos, ver esto cómo se reproduce es bastante, bastante lindo, así que, y para nosotros es muy grato también, porque yo tengo chicos de 8 y de 11 y que me dan una mano, y es una experiencia donde ellos hablan de sus cosas con sus pares y está bueno. O sea, mostrar que ellos vean el sacrificio que a nosotros nos cuesta todavía mantenerlo, y el tiempo que por ahí nos lleva a estar acá y recibir a la gente, y todo el tiempo que nos llevó aprenderlo y con ellos al lado, y todas las veces que hemos llorado cuando se murieron todas las truchas, y los nenes ver eso, en algún momento yo estoy convencido que es la mejor manera para que los chicos valoren lo que uno hace como padre. No estoy ni siquiera hablando de afuera. Bueno, recién terminamos de hacer la nota para el noticiero, y quería informar a la gente, invitarlas en esta época de vacaciones o todo el año, de poder visitarnos este emprendimiento, que es bastante interesante de ver y conocer. Tenemos abierto de lunes a viernes de 10 a 12 y de 3 y media a 6 y media, y sábado y domingo de 4 a 7. Van a encontrar productos, se le pueden dar de comer a las truchas, y sería muy interesante que vengan con chicos. Así que nada, les agradezco y espero que les haya gustado, y los invito a que vengan cuando quieran.